Querido público, soy Carlos Miguel Prieto, director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería. Hoy tenemos el quinto programa de nuestra temporada y es uno de los programas más interesantes. Tenemos un gran contraste entre dos nacionalidades, entre dos identidades contrastantes. Una, la de Rimsky-Korsakov y Mussorgsky, dos compositores importantísimos, clásicos rusos, dos compositores que uno asocia con ese periodo grandísimo de la música rusa. Y un compositor americano contemporáneo, vivo, William Bolcom, y otro que asociamos con el cine, que es Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, a pesar de ser inglés, como se sabe, hizo su carrera en Hollywood y fue uno de los más grandes cómicos de la historia. Pero además tocaba el violín y componía. Y tocaba el violín de manera muy interesante porque tocaba el violín al revés, es decir, tomando el violín y el arco de manera inversa a lo normal. Ese es el programa, es la Pascua Rusa, la gran Pascua Rusa de Rimsky-Korsakov, el estreno en México del concierto de William Bolcom de violín, tocado por Philip Quint, un gran amigo de la orquesta y un preferido del público. Después el estreno mundial de la fantasía llamada The Kid Fantasy de Charlie Chaplin y finalmente, después del intermedio, hacemos los grandiosos cuadros de una exposición de Mussorgsky en la orquestación de Maurice Ravel. Disfruten muchísimo este concierto.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Mass chaplain. Mass chaplain. Un tema de limelight. Un tema de limelight.
regresen. Moss Chaplin. Este un tema muy famoso. Smile, de Modern Times. Thank you.
Pues acabamos de oír esta primera mitad con la famosa obertura de la Pascua Rusa de Rimsky-Korsakov y con esta novedad, este concierto de William Bolcom de violín y finalmente la música de Charlie Chaplin para violín y orquesta. Debo decir que tanto el concierto de Bolcom como la música de Chaplin fueron sugerencias de nuestro amigo Philip Quint, que trabajando juntos en España me dijo que había descubierto este concierto de William Bolcom. Yo conozco a Bolcom. Bolcom es un compositor que es muy conocido en Estados Unidos, un compositor muy respetado que vive en Ann Arbor, que es profesor en la Universidad de Michigan, que es una de las grandes escuelas de música, y es un distinguidísimo compositor. Y yo sabía que Bolcom había escrito un concierto de violín, que se lo había dedicado al violinista rumano Sergiu Luca, pero no conocía a ningún violinista que en realidad le interesara hacer este concierto, y para mí fue una gran sorpresa saber que Philip Quint cree en este concierto al punto de sugerirlo para regresar aquí con Minería. I started playing the violin when I was 5 years old, and the reason I started is because my grandparents wanted to have a family trio, because my mother played the piano and my uncle played the cello, so I had to become a violinist. And then the family trio never happened, but I played the violin my whole life, and I think at some point I fell in love with the violin, and now I feel that it's an extension of my body. I'm extremely grateful to Maestro Carlos Miguel Prieto for programming two very special pieces for this week's concerts, and that is concerto by American composer William Bolcom, and a premiere of an orchestral arrangement by someone whose name is Charlie Chaplin. And of course, Charlie Chaplin is probably world's greatest comedian and known as a great comedian and director, but very few people are aware of the fact that he has written a lot of music for his films. Pretty much 95% of the music of his films he has written. So a few years ago I discovered this fact, and I found a lot of songs that I felt would work really great for violin, and they have been arranged first for violin and piano and were released on a Warner Music label a few months ago. And then, because I felt that it could also work very well with orchestra, I asked some of my colleagues to arrange it for violin and orchestra. So this week is very exciting for me, because we're doing the world premieres of some of the arrangements of the Chaplin's songs, and those include music from his 1921 silent film called The Kid, and we'll probably do a few more songs. About the William Bolcom Concerto. William Bolcom Concerto was written in the 80s, and this concerto has not been performed much for a reason that is largely unknown. So I feel that this is another discovery that we have, because I think his concerto is maybe one of the greatest American concertos, together with Barber, together with Bernstein,
together with all the great American composers. He's up there as a composer, and his concerto, I think, is going to be one of the major American concertos, and I'm going to do my best to champion that. Balkan Concerto is written in a classical form. The first movement is greatly inspired by Shostakovich and Stravinsky. Second movement is dedicated to his friend Paul Jacobs, a very well-known pianist that also died in the 80s from AIDS. And the second movement is really a conversation between William Balcom and Paul Jacobs. And in the middle of the movement, there is a very touching moment where Balcom is saying hello to Paul Jacobs, but he does not hear the answer on the other line. So it's very clearly expressed in the music. And then we go to the third movement, and it's very jazzy. It's very New York, East Village, jazz clubs, blues. All of those influences in the 80s that were so impacting the music scene in New York City. So this is very clearly expressed in the third movement, and even some of the suggestions that he put on the music is to play molto Second Avenue, meaning play a lot in the style of Second Avenue. It's obviously open to interpretation, but it's also in many ways inspiring. So I hope the audience here will enjoy the piece. I'm very sure they will enjoy the piece. Great music is great music. You know, if I relate to certain music, this is what I'd like to play. And it's the same with Chaplin and Balcom. I grew up with the music of Charlie Chaplin without knowing that he has written it. Once I realized that he was the one to write his own music, of course, the first thing I thought about is that his music is character-driven. That music was written to fill particular scenes in his movies. So when I was doing those arrangements that you will hear this week, I think people that know his movies will recognize particular scenes from those films. Pues esta rareza o esta novedad que es descubrir y además orquestar las melodías que compuso Charlie Chaplin, que compuso y que en algunos casos aparecen en sus películas. Estas melodías son conocidas sobre todo de los fanáticos del cine, los fanáticos del cine de Chaplin, pero yo creo que no son conocidas del gran público y el hecho de tocarlas en una sala de concierto vale la pena. Evidentemente es música que tiene un lenguaje ligero y un lenguaje cercano al lenguaje de las películas, pero no por ello es menos válido tocarla en una sala de conciertos. Para hablar de una de las grandes obras que se pueden hacer en una sala de conciertos, esta es la gran obra de Mussorgsky, Los cuadros de una exposición. La historia es muy interesante. Mussorgsky escribe esta pieza para piano y escribe una de las obras más virtuosísticas y más coloridas para un piano. Pero él no escribe la música para toda la orquesta. Maurice Ravel, que es uno de los grandes compositores del siglo XX, pero además uno de los grandes orquestadores, se le ocurre
conociendo él toda la variedad sonora que tienen los cuadros de una exposición, hacen una orquestación y esta orquestación se vuelve inmediatamente un gigantesco éxito, al punto que se ha vuelto una de las obras más comúnmente tocadas y más apreciadas por el público. Es curioso porque es tan apreciada que yo diría que es más conocida hoy la versión orquestal que la versión de piano. Y esa parte, esas se debe a la genialidad y la imaginación de Ravel. Detrás de cuadros de una exposición hay toda una historia de amistad entre Modest Mussorgsky, el compositor, y un pintor llamado Hartmann. Este pintor era mucho mejor amigo que pintor. ¿Y por qué lo digo? Porque los cuadros de esta exposición a los que se refiere Mussorgsky, cuando uno los ve, uno se da cuenta que Hartmann no era tan buen pintor como era compositor Mussorgsky. Sin embargo, esta obra es un enorme homenaje de amistad, porque Mussorgsky elevó estos cuadros de Hartmann a un nivel de conocimiento popular enorme y le dio a Hartmann una posteridad que no tendría por simplemente haber sido un pintor. Si uno compara, por ejemplo, La Gran Puerta de Kiev, el último movimiento de esta obra, si uno lo compara con el dibujo de Hartmann, uno va a ver una de las obras más impresionantes escritas para piano o para orquesta. Y si uno lo contrasta con la pintura, pues no es exactamente eso. Y esto mismo podría decir de cada uno de los diferentes cuadros. Otra cosa que es interesante de esta obra es el recurso que utiliza Mussorgsky para conectar los cuadros. Y el recurso es el siguiente. Él se pone o se puso en los pies de una persona que va a una exposición. ¿Y qué hace una persona que va a una exposición? Pues tiene que caminar de cuadro en cuadro. Y esta caminata, que llama él promenade, tiene siempre el mismo tema. El famoso tema que le da Ravel a la primera trompeta, que es uno de los momentos grandiosos de la trompeta. Ese tema funciona como una conexión entre varios de los cuadros. También hay que saber que estos cuadros a veces tienen una historia chusca. Por ejemplo, hay un cuadro en donde Mussorgsky y también Ravel imitan el sonido de unos pollitos que están tratando de salir de su cascarón. Y esto, que es una cosa, pues en realidad muy, muy sencilla, un concepto muy sencillo, sonoramente es algo increíble lo que logra Ravel y también lo que logra Mussorgsky en el piano. Hay un movimiento que es cercano al principio, que es el Vecchio Castello, el viejo castillo, en donde se le ocurrió a Ravel darle la melodía al saxofón. Y el saxofón nada más toca un movimiento, que es el movimiento del viejo castillo. Pero ese movimiento es suficiente como para darle al saxofón una de las páginas más gloriosas en la historia de la música sinfónica para saxofón.
podría hablar de esta pieza casi más tiempo de lo que dura, pero lo que estoy ansioso es que la disfruten y que disfruten a esta orquesta tan virtuosística y tan especial que es la Orquesta de Minería, disfrutando y haciendo maravillas con esta genial obra de Mussorgsky orquestada por Ravel, Los cuadros de una exposición. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pues con estos memorables cuadros de una exposición de Mussorgsky orquestado por Ravel, terminamos este quinto concierto de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Creo que este programa fue variado, pero al mismo tiempo redondo, con la presencia de un gran solista, de un gran amigo, Philip Quint. Me queda solo invitarlos a la semana próxima, que tenemos un programa con una de las obras más bellas y más profundas del repertorio germano, la cuarta sinfonía de Johannes Brahms. Tenemos también el último concierto de Mozart para piano, el concierto número 27. En la parte solista, una gran pianista americana, Anne-Marie McDermott, que vino el año pasado, una especialista en repertorio clásico, una especialista en Mozart. Y para empezar este sexto programa, de manera muy festiva, tenemos la obertura del Carnaval Romano de Berlioz. Es uno de los programas más redondos y más interesantes de la temporada. Por eso quiero invitarlos a que nos veamos aquí la semana próxima. Muchísimas gracias. Thank you.